Agradecemos su atención y silencio para iniciar el acto protocolario y agradecemos tomen asiento en la sección del auditorio. Gracias. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este acto de clausura de la primera Hackathon Femenina Centroamericana. Durante este fin de semana, las mujeres de Centroamérica hemos tenido la oportunidad de compartir nuestro conocimiento y aplicarlo en el desarrollo de las soluciones tecnológicas innovadoras para alcanzar el desarrollo social justo y equilibrado que necesitamos. Este esfuerzo plasma muy bien el interés del Gobierno de la República en incentivar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pero con mayor énfasis en la incorporación de más mujeres a la ciencia y la tecnología. Antes de dar inicio, es importante recordar que en caso de presentarse una emergencia, debemos ubicarnos hacia el final del salón donde se encuentran las salidas de seguridad. En caso de tener que evacuar el recinto, es importante que no se devuelvan por sus objetos personales. El personal de apoyo les indicará la ruta y la zona a seguir. Al finalizar la emergencia y luego de las indicaciones, podríamos retornar a los salones. Iniciamos este acto de clausura del primer Hackathon Femenino Centroamericano saludando a quienes nos acompañan esta tarde en la mesa principal. La señora Carolina Vázquez Soto, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. El señor Carlomagno Arroyo, vicerrector de la Universidad Hispanoamericana. Y la señora Kemly Camacho Jiménez, coordinadora general de la cooperativa Sulabatsú. Saludamos además a nuestros invitados que nos acompañan en esta actividad, el viceministro de Ciencia y Tecnología, señor Sander Pacheco Araya, el señor viceministro de Telecomunicaciones, señor Edwin Estrada Hernández, el señor Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF en Costa Rica, la señora Gina Montiel, gerente general del Departamento de Países de Centroamérica, República Dominicana y Haití del Banco Interamericano de Desarrollo, la señora Evelyn Cermeño, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, honorables representantes de otros organismos internacionales, instituciones públicas, cámaras empresariales, grupos de la sociedad civil, jóvenes participantes de esta hackathon. Iniciamos esta ceremonia invitando al señor Carlomagno Arroyo, vicerrector de la Universidad Hispanoamericana, quien les dirigirá unas palabras de bienvenida. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Para la Universidad Hispanoamericana, ser parte justamente de este acto importantísimo que se genera en el país reviste singular importancia. Quiero aprovechar la instancia para darle la más cordial bienvenida a la señora Carolina Vázquez Soto, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, a la señora Kemly Camacho Jiménez, coordinadora general de Sulabatsú. También exclusivo el recibimiento a los señores viceministros
Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, al señor Sanders Pacheco, viceministro de Ciencia y Tecnología, a los representantes de los diferentes organismos internacionales, a la comunidad académica que hoy se hace dignamente presente en esta actividad, al sector empresarial costarricense, a las organizaciones sociales, también a los organizadores del evento, al público en general y a las féminas participantes. Las condiciones de vida de la sociedad del conocimiento del siglo XXI demandan poner en práctica acciones que permitan a las personas desarrollar sus capacidades para aprender a construir conocimiento, tanto para su desarrollo personal, mejorando la calidad de vida de sus familias, así como la del entorno que les rodea. En la Universidad Hispanoamericana, hemos considerado que la educación no es exclusivamente la formación y adquisición de conocimientos o habilidades, sino que el desarrollo implica un ser humano más integral, más pleno, más humano, libre y creador y recreador de su propia cultura, y con una educación meramente inclusiva. Ser parte de esta actividad, que es la primera hackatón femenina centroamericana, Política Nacional de Género en Ciencia y Tecnología, es sustancialmente provechosa, ya que se involucran perfiles desde diferentes perspectivas muy diversas, de tal manera que evidencian distintas visiones justamente para el aprovechamiento de las sinergias tanto en ciencia y tecnología y sobre todo los principales objetivos que confluyen y que se pueden organizar por medio de ellas. Esta dinámica en la participación femenina en el ámbito de la ciencia y la tecnología no es solo plasmar ideas como se discuten, sino que se construyen y se materializan. En esta actividad, que es la hackatón, se abren nuevas posibilidades para el sector femenino regional, se rompen barreras y se empodera de propuestas tecnológicas que sean relevantes y que permitan avances significativos en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región centroamericana. Creo que las participantes de esta digna hackatón han evidenciado su creatividad, originalidad en la problemática regional y han desarrollado propuestas a través de la innovación, a través de prototipos que son significativos y que darán solución a esas problemáticas. Ojalá pudiesen tener la viabilidad para generar un gran impacto en la región y que se convierta en un retorno de esos conocimientos a las poblaciones menos beneficiadas. Para terminar, solo me resta decirles que me siento muy orgulloso de ser parte de este encuentro de mujeres entusiastas cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo, generando propuestas tecnológicas, y decirles a estas participantes que la realización se traduce en una competencia y en una situación evaluativa que permite y promueve la heterogeneidad a través de propuestas diferenciadas y validadas para que el dominio de sus repertorios se haga evidente. Quiero agradecerle justamente a la doctora Yenori Rojas Hernández, que es la directora de la carrera de Ingeniería Informática de esta universidad, por brindar este espacio que creemos que a nivel país son espacios necesarios y que se traducen en la inspiración para la comunidad académica, ya que se traduce en un producto de aprendizaje, en condiciones de realización de logros y que muestra una buena evidencia del desempeño. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al señor Carlomagno Arroyo, vicerrector de la Universidad Hispanoamericana. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora Kemly Camacho Jiménez, coordinadora general de la cooperativa Sulabatsú, organizadora de esta hackatón. Hola, buenas tardes a todos y todas. Señor Carlos Arroyo, director de la Universidad Hispanoamericana, estimada, querida señora ministra Carolina Sánchez, representantes del sector público del gobierno de nuestra Costa Rica, representantes de organismos internacionales y bilaterales, representantes de la Academia Costarricense y Centroamericana, representantes de la empresa privada, representantes de las organizaciones sociales costarricenses y centroamericanas. Es un gran placer estar con ustedes aquí, todos y todas. Hoy cerramos la primera hackatón femenina centroamericana y de República Dominicana con la participación de 170 muchachas, 40 proyectos, 35 mentores, 15 organizaciones miembros del comité organizador y 20 patrocinadores de esta alianza público-privada. Y también al mismo tiempo que cerramos la hackatón, se lanza en Costa Rica la política de género, ciencia y tecnología, para abreviar el nombre. Creo que esto merece realmente destacarse y también me gustaría decir que la hackatón informa muchísimas cosas sobre el tema de las mujeres y la tecnología. Informa muchísimas cosas que la política pública van a poder confirmar, van a poder mejorar o van a poder profundizar sobre todo. La primera cosa que es importante es decir que las mujeres quieren producir tecnología, les interesa producir tecnología y están produciendo tecnología. Eso es un punto del que tenemos que partir en la política pública, porque a veces tenemos la premisa de que es que las mujeres no están atraídas por la tecnología. Esta hackatón cerró su inscripción 2 semanas antes, preveíamos 100 chicas, pudimos recibir 180 y quedaron 2 semanas donde las chicas ya no pudieron inscribirse. Entonces, esa es la primera premisa, sí nos interesa la tecnología. La segunda premisa que creo que informa la política pública es que hay una infinidad de organizaciones, instituciones, familias, sector privado apoyando la incorporación de más muchachas en los sectores tecnológicos. Entonces, nuestra política pública tiene que potenciar todos esos apoyos que estamos evidenciando con esta primera hackatón femenina centroamericana y de República Dominicana. También evidencia, y por los intercambios que hemos tenido entre todas las muchachas, que la situación de las mujeres en las tecnologías y en los sectores digitales es un tremendo reto, y es sobre todo un tremendo reto cultural, y es sobre todo un tremendo reto de la cultura informática, de la cultura profesional. Todas tenemos testimonios, uno tras otro, en las aulas, en las empresas, en la interacción con nuestros compañeros, en la interacción con nuestros profesores, tenemos uno tras otro testimonios de las dificultades con las que navegamos en este sector digital. La política pública también tiene que encargarse de esto. La otra cosa, y ya para terminar, es que hemos trabajado aquí para lograr esta hackatón femenina con un abordaje de múltiples partes, con un abordaje donde están integradas la academia, el sector público, el sector privado, los organismos de cooperación internacional y la sociedad civil. La transformación que hay que producir para que haya más mujeres en los sectores digitales, pero además de que haya más mujeres en los sectores digitales, que ellas sean lideresas de los sectores digitales,
requiere necesariamente un trabajo de multiactores. Las propuestas que ustedes van a ver el día de hoy, producidas por estas fantásticas chicas, no desmeritan nada de cualquier otra propuesta de otros equipos o de otros lugares. Desde el Centro de las Américas, las mujeres centroamericanas y de República Dominicana quieren tomar la voz utilizando las tecnologías digitales y haciendo propuestas con tecnologías digitales de cómo queremos que sea el mundo en el futuro y de cómo queremos resolver las problemáticas que sentimos cotidianamente todos los días en nuestras ciudades. Queremos ciudades felices, queremos ciudades inclusivas, queremos ciudades sin acoso, y las chicas hoy proponen. Y por eso quiero pedirles, aunque este sea un acto protocolario formal, un gran aplauso a las 180 chicas de Centroamérica y República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Kemly. La incorporación de más mujeres a actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología ha sido preocupación de muchos organismos y muchas instancias. A continuación, invitamos a la señora Evelyn Cermeño, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, para compartirnos su mensaje. Buenas tardes a todos. Señora ministra de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, señor vicerrector de la Universidad Hispanoamericana, señora Kemly Camacho, directora de Sulawesi, demás representantes del gobierno, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Banco Interamericano de Desarrollo, distinguidos aliados que nos acompañan el día de hoy. Como se aprecia en la Agenda 2030, específicamente en las metas e indicadores relacionados con la reducción y de las desigualdades, la igualdad de género es uno de los principales objetivos del mundo actual y a favor del cual se desarrollan políticas públicas y se alcanzan compromisos entre los estados. Específicamente en Iberoamérica, en donde la OEI trabaja actualmente y directamente, grandes avances de este aspecto hemos tenido, aunque son muchas las barreras que tienen que romperse en beneficio de las mujeres. Para contribuir a la aceptación plena de los derechos, la OEI apoya el abordaje de este problema desde el ámbito educativo, mediante el logro de nuestras metas 2021, específicamente nuestra meta segunda, que se refiere a lograr la igualdad y superar toda forma de discriminación en la educación. En este sentido, nuestra organización promueve la adopción de mejores medidas para la igualdad de género en dichos centros para una educación basada en la igualdad de todos, construyendo a su vez desde el principio los cimientos para el respeto a la justicia y la dignidad humana. Sin embargo, se requiere todavía la participación de los distintos sectores de la sociedad, gobierno, sector privado, organismos de cooperación internacional, academia y organizaciones de la sociedad civil. Lograr la igualdad en el ámbito de las ciencias contribuye a una sociedad más inclusiva. La ciencia es un potenciador del desarrollo humano y la diversidad de su fuerza laboral contribuye a la creatividad, a la productividad y a la innovación. Hombres y mujeres tienen distintas problemáticas, formas de ver y relacionarse con un mundo que a su vez sigue dictando su accionar. Por tanto, la diversidad de ópticas en la aproximación a la ciencia y solución de los problemas es fundamental a la hora de asegurar el bienestar y la solución de problemáticas de todos los miembros de la sociedad. Así como este importante hackatón femenino, que felicito a las organizaciones que lo han organizado y coordinado, quiero también mencionar otro esfuerzo que considero muy importante, que a su vez muestra la realización de acciones afirmativas que permiten que cada vez más mujeres encuentre un espacio de desarrollo profesional y profesional. Este evento es el Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología, en los cuales colabora la OEI junto con el MISID e instituciones como el INA, el CEFIA, el INAMO, MEP e Intel. Este tipo de actividades buscan potenciar el ingreso de las mujeres a los espacios tecnológicos y competitivos,
mediante el encuentro de mujeres profesionales en este campo con estudiantes de secundarias que están prontas a elegir una carrera. Producto de esta iniciativa y otras similares, se han tejido redes e identificado necesidades para una mayor concienciación y generación de oportunidades, que no se basen solamente en esfuerzos aislados, sino dentro de un marco de acción fortalecido. Por lo anterior, para nosotros ha sido admirable observar como organismo regional el trabajo conjunto en pro de la igualdad y equidad de género que este gobierno ha impulsado, siendo un honor el haber sido partícipes en la formulación de esta primera política que hoy se presenta y que por su importancia, naturaleza y especificidad temática, estamos seguros de que será una iniciativa interesante como ejemplo a ser replicable en países de la región. Esta política es un ejemplo más de la innovación social de la que Costa Rica se caracteriza. Desde la OEI, ratificamos la intención de continuar acompañando en este arduo esfuerzo que requerirá mucho más tiempo y compromiso de parte de todos para finalmente superar las brechas de género que tanto afectan a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Evelyn Cermeño, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos. Invitamos ahora a la señora Gina Montiel, gerente general del Departamento de Países de Centroamérica, República Dominicana y Haití del Banco Interamericano de Desarrollo, a ofrecernos su discurso. Quisiera comenzar diciendo que este escenario es favorable a la equidad de género. Me imagino a tantas mujeres aquí por tacones que pudieran tener problemas con las escaleras y que de alguna forma es amigable al género. Quisiera comenzar saludando a la señora Carolina Vázquez Mota, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, a la señora Kemlin Camacho Jiménez, coordinadora general de la cooperativa Sulabatsu, al señor Carlos Magno Arroyo, nuestro anfitrión, vicerrector de la Universidad Hispanoamericana, al señor Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF en Costa Rica y líder del Grupo de Comunicación de Naciones Unidas en Costa Rica, la señora Evelyn Cermeño, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en Costa Rica, y sobre todo un saludo muy especial a las participantes y jóvenes que nos acompañan el día de hoy, que son el objeto de esta reunión con toda esa energía. He tenido la oportunidad de seguir lo que han venido haciendo en estos tres días y realmente la energía de ustedes es contagiosa y lo que han venido realizando, o sea, con esta reunión que hoy aglutina a varias de ustedes de Centroamérica, República Dominicana y México, realmente es histórico. Esta mañana cuando llegué al aeropuerto y me recibió la jefa de protocolo, realmente me sentí muy contenta, porque la jefa viene y me dice: doña Gina, ¿y usted a qué viene hoy a Costa Rica? Y vengo y le digo: voy a un hackatón. Viene y me dice: caramba, he estado escuchando esa palabra durante todo este día, porque mi nieta Valeria, que estudia y tiene 19 años, va a estar participando y ha estado muy entusiasmada en relación a este evento. Así que creo que es una cosa que conecta no solamente a jóvenes, sino que conecta a sociedades y la gente, o sea, de cualquier edad, muy consciente exactamente de lo que está y de lo que implica este evento. Y me pregunto, ¿cuántas de ustedes han escuchado que por ser mujer hay carreras que no deberían estudiar, que no son femeninas, que de alguna manera con esto no van a encontrar trabajo o a lo mejor no van a conseguir novio? A mí eso, en verdad, nunca me pasó. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero otras ni siquiera tuvieron oportunidad de culminar su educación básica. Así que el trabajo que han hecho este fin de semana y que presentan hoy sienta un precedente y realmente es un punto de partida para todas aquellas que aún no han tenido oportunidades. Ustedes constituyen un referente. Por ustedes y por ellas, estos encuentros deben seguir sucediendo. Si hablamos de la región, debemos reconocer que seguimos teniendo brechas por superar. Y esto no se trata solo de aumentar, sino de sumar con impacto. Ese debe ser el trabajo. En Centroamérica,
apenas un 41.5% de las mujeres se dedican a la investigación. Y por eso celebro que la ministra de Ciencia y Tecnología sea una mujer y realmente lidere este esfuerzo. Sin embargo, hay una cifra que nos indica dónde estamos enfocados los intereses de las próximas generaciones. Y eso nos da esperanza. Es ese 44.2% de las jóvenes de 15 años que tomaron la prueba PISA 2015 y expresaron querer estudiar carrera científica, en comparación con el 43.8% de los jóvenes. Ellas definitivamente necesitarán nuestro apoyo. Ampliar las oportunidades económicas de las mujeres mediante el aumento en la tasa de participación femenina en el sector público y privado, impulsar la capacidad de emprendimiento, superar brechas salariales y sobre todo en educación con el fomento entre niñas de áreas como la ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas, es un reto que estamos asumiendo y necesita respuestas y acciones rápidas. Ustedes, afortunadamente, ya están trabajando en ello. Eso sí, debo confesar que con mi edad, estos temas del hackatón no me son como muy cercanos, hasta tuve que aprender como la palabra. Pero hoy, al ver casi 200 mujeres de Centroamérica reunidas con perfiles y edades distintas, hay ingenieras, desarrolladoras, comunicadoras, biólogas, administradoras e incluso bachilleres. Eso me hace pensar que todas estas décadas de lucha por el reconocimiento y la incorporación de las mujeres en los sectores productivos finalmente está mostrando resultados. Es decir, que podemos decir, estamos mal pero vamos bien. Este hackatón ha sido una plataforma, un lugar de encuentro, un punto de partida con un fin muy específico, que es reconocernos y conectarnos para generar soluciones a las necesidades a través de pequeñas respuestas locales que conectan con las globales. Luego de 2 días de trabajo continuo y sesiones previas, sin embargo, se ven todas muy elegantes. Estoy muy impresionada que después de esos trasnochos se vean así de bien. Están aquí para hablarnos de estas respuestas que mejoren la sostenibilidad urbana, enfocadas en la movilidad, el espacio público y la gestión de desechos sólidos. Todos temas realmente importantes para el desarrollo de los países y de las ciudades. El uso ineficiente de espacios públicos urbanos, la congestión vehicular con limitada movilidad urbana y el manejo deficiente de los desechos sólidos se han convertido en verdaderas restricciones a una vida urbana sostenible y de calidad. Por eso necesitamos identificar soluciones prácticas con una perspectiva tecnológica y de género. Estoy convencida de que las mujeres deben tener participación protagónica, con voz y voto en las decisiones de diseño y reestructuración de áreas comunales, porque en su mayoría se han diseñado desde la visión y necesidades de los hombres y no desde una óptica familiar integral. Si nos enfocamos en un hackatón femenina, es porque representamos la mitad de la población mundial, somos la mitad de su potencial y estamos llamadas a participar activamente en las decisiones y soluciones para mejorar a nuestros países. Felicidades al colectivo Sulabatsu por organizar este encuentro y trabajar para el presente. Esto no es hacer frente al futuro, es cosechar para el futuro. Y para ello no podríamos tener mejores socios. No voy a dejar de hablar de una emprendedora centroamericana que creó una aplicación para llevar el control y seguimiento de vacunas de los bebés. Y esto de la innovación no es un tema de edad. Esta enfermera, a punto de jubilarse, tuvo la idea, se asoció con mujeres y hombres un poco más jóvenes y con expertise en otras áreas como la programación, para desarrollar una aplicación que ahora es modelo para toda la región y la estamos utilizando en todos los programas de salud materno-infantil.
Empoderar a las mujeres no se trata solo de equidad o de lo que es justo. Es también invertir en la productividad y en la competitividad económica. La inequidad de género es muy costosa para la economía. Ya se ha comprobado que los ingresos de las mujeres contribuyeron a reducir la pobreza extrema en un 30% entre 2000 y 2010 en Latinoamérica y el Caribe. En el Banco Interamericano de Desarrollo, y aquí nos acompaña el director por Costa Rica, Carlos de Paco, y nuestro representante aquí en Costa Rica, quien nos ayuda y nos ayuda a impulsar esto no solamente en Costa Rica, sino en el resto de los países de esta región. Promovemos soluciones inteligentes para mejorar la calidad de vida en las ciudades y estamos comprometidos 100% con la igualdad de género. Gracias a los organizadores por esta oportunidad que nos brindan al permitirnos apoyar este esfuerzo creativo que concentra este grupo de mujeres centroamericanas con altas habilidades informáticas que quieren ser parte de la solución. Es cierto que aún tenemos que superar muchas barreras, no para ser una cifra más, sino para garantizar que las siguientes generaciones sigan comprometidos con lo que debería ser un valor universal, la paridad y la equidad de género. Muchas gracias y mucho éxito, y espero que sigan trabajando por estos objetivos. Muchísimas gracias a la señora Montiel por sus palabras. Seguidamente, invitamos al señor Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF en Costa Rica y líder del Grupo de Comunicación de Naciones Unidas en el país. Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección. Estoy en realidad aquí representando al sistema de Naciones Unidas. Doña Alice Shackelford, que se encuentra fuera del país, presenta sus disculpas y verdaderamente quería acompañarles el día de hoy, pero no fue posible. Me ha designado a mí, en mi calidad de esos días, como coordinador residente en ejercicio y adicionalmente, como se mencionó, como el coordinador del Grupo Interagencial de Comunicaciones del Sistema de Naciones Unidas, que ha estado por detrás del apoyo que Naciones Unidas ha brindado a este lindísimo experimento, a esta innovación, valga la redundancia, tan innovadora como lo es esta primera hackathon centroamericana femenina. Quisiera sumar mis agradecimientos y reconocimientos a los integrantes de la mesa de honor, comenzando pues obviamente con la señora ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al señor vicerrector de Vida Estudiantil de la Universidad Hispanoamericana. Muchísimas gracias por abrir sus espacios para el día de hoy. Y obviamente a la señora Kemley Camacho, directora de la cooperativa Sulabatsu, que verdaderamente se reconoce, se requiere un reconocimiento sumamente especial por haber llevado adelante esta iniciativa y por invitar a varios otros organizadores a sumarse al esfuerzo, evidentemente a las diferentes representaciones de la cooperación internacional. Nuestra querida amiga Gina Montiel, bienvenida nuevamente a Costa Rica, y el equipo que la acompaña, Evelyn de la OEI, nuestros colegas también de diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, y sobre todo y en particular a las casi 200 jóvenes aquí representadas. Y particularmente por esa capacidad de llevar sus sueños y concretarlos en propuestas muy imaginativas e innovadoras que vamos a estar viendo al final del día de hoy en los reconocimientos diversos a las diferentes ideas. A Naciones Unidas nos convoca unos 3 o 4 motivos para sumarnos a esta iniciativa tan necesaria y tan relevante en Costa Rica. Número uno es enfatizar y subrayar siempre las brechas y desigualdades que todavía perduran en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y la innovación, independiente de un país como Costa Rica, que tiene esa categoría de país de renta media alta. O sea, el desarrollo económico de un país no es un garante automático de que todas las niñas, las jóvenes y las mujeres van a gozar de acceso igualitario a diferentes sectores, sea productivo, sea económico o sea social. Acá en Costa Rica tenemos conocimiento de que solamente un 44%
4%, o sea, menos de 4 de cada 10 mujeres participan activamente, profesionalmente en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y de las telecomunicaciones, y solamente 3 de cada 10 jóvenes universitarias se gradúan de las materias duras científicas. El segundo punto que a nosotros acá nos convoca es de que es fundamental luchar contra este estereotipo de que esas bajas estadísticas son el reflejo de la decisión de las mujeres de no querer participar en esos sectores productivos y tecnológicos. Todo lo contrario, los porcentajes son así tan bajos porque todavía perduran valores sociales, actitudes culturales y visiones sociales que dicen la mujer debería de hacer una cosa y el hombre debería de hacer otra. Motivo por el cual, a través de las niñas, a través de las jóvenes como ustedes, derrotar esas barreras, confrontar esas actitudes es sumamente importante, y nos sumamos a ese esfuerzo. La sociedad civil, el gobierno, la academia tiene que unir esfuerzos adicionalmente con la cooperación internacional para que ustedes se sientan respaldadas y que van a tener ese apoyo de parte de esta gran, de este gran colectivo de instituciones. El tercer elemento es de que, hablando de alianzas, hablando de estar juntos, hay no solamente varios objetivos específicos de los objetivos de desarrollo sostenible que se van promoviendo, sea el de igualdad de género, sea el de la promoción de diferentes oportunidades en el sector académico y en el sector estudiantil, pero sobre todo el objetivo número 17, el de la construcción de las alianzas. Fíjense de que este tipo de evento no podría haber tenido el alcance y el impacto que evidentemente estamos viendo hoy si hubiera sido solamente Sulabatsu hacer la convocatoria, si hubiera sido solamente el ministerio hacer la convocatoria. Al tener varias instituciones, enviamos un mensaje de solidaridad, enviamos un mensaje de la necesaria urgencia de trabajar todos colectivamente. Por eso, para nosotros en el sistema de Naciones Unidas, nuevamente les decimos, todo que tenga que ver en cualquier iniciativa que plantee y refuerce el mensaje de no dejar a nadie atrás, como lo es este caso en particular, ahí nos van a ver presentes, ahí nos van a ver sumando nuestras voces. Finalmente, terminando, sin antes querer reconocer el excelente esfuerzo de que el día de hoy se esté presentando una política de igualdad de género en el mundo de la ciencia y de la tecnología, altamente relevante. Creo que a través del trabajo que hace el BID, el trabajo que hace el Sistema de Naciones Unidas, podemos compartir, socializar a través de nuestras diferentes plataformas a nivel regional y mundial esa iniciativa como una lección aprendida, como una buena práctica para que otros países adicionalmente puedan llevar adelante esta misma bandera. Con eso quisiera nuevamente felicitar a los organizadores, a las jóvenes, a las chicas que están acá el día de hoy, y decirles fuerza, adelante, siempre van a poder contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por sus palabras. Desde el año 2010, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones trabaja en incorporar la perspectiva de igualdad y equidad de género en la ciencia y la tecnología a través de diversas iniciativas y gracias al apoyo de importantes socios como el INAMU, el INA, el MEP, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Organismo Iberoamericano de Educación, la cooperativa Sulabatsu, universidades públicas y privadas, cámaras empresariales y la sociedad civil. A través de un proceso participativo apoyado por el Consejo de Innovación y Talento Humano, se construyó la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la ciencia y la tecnología y la innovación como instrumento fundamental para incidir en la reducción de brechas de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. Con mucho orgullo, esta tarde, como parte de esta grandiosa actividad, oficializaremos la presentación de dicho documento a nivel nacional. Invito a los señores miembros de la mesa principal que nos acompañen abajo y a la señora ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones,
Carolina Vázquez Soto, que nos presente los pormenores de esta política. El micrófono y tengo el pasador y bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Realmente hay momentos en la vida en que acontecen situaciones que lo ponen a una especialmente emotivo, contento y agradecido. Agradecido con tantas personas, con tantas cosas y porque finalmente porque Dios es inmensamente bueno y nos permite estar finalmente acá con esta política. Yo quisiera agradecer la presencia de los señores viceministros. Realmente muchas gracias por acompañarnos, somos un gran equipo. Un saludo al señor exministro de Ciencia y Tecnología, don Alejandro, muchas gracias por aceptar el reto de estar aquí como juez. Es un gran honor compartir con usted. Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el OEI, que ha sido un socio estratégico en este proceso, Naciones Unidas, que por supuesto nos acompaña con estas 17 metas que nos pone realmente un reto como país, como región, como humanidad completa. Representantes de las empresas privadas, de las ONGs, de la Academia Costarricense y Centroamericana, queridísima Kemli, mujer valiente, sos un orgullo para muchas de nosotras las mujeres, muchas gracias por aceptar siempre decir que sí a todos los retos, muchas gracias. Y a las más de 200 jóvenes que están hoy acá en esta hackatón femenina, realmente muchas gracias también a ustedes por decir que sí. Efectivamente, hace unos cuantos meses nos pusimos una meta, generamos un petit comité de 40 personas. Aquí está Silvia, está Ruth del MISID, que nos ha empoderado, que nos ha participado. Un petit de 40 personas que nos dijimos, nos sentamos a ver qué necesitábamos como país. Y nos dimos cuenta que no somos ni una, ni dos, ni tres instituciones, personas o actuaciones las cuales trabajamos para el empoderamiento de las mujeres y para que las mujeres realmente estemos más cercanas al sector de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué pasa? Que probablemente no nos hablamos, ¿qué pasa? Que probablemente no nos coincidimos y que definitivamente al final de no estamos midiendo el impacto que tenemos sobre todas esas acciones maravillosas y cuánta de verdad es la disminución de la brecha de la participación de mujeres en ciencia y tecnología. Y es que sí, tenemos una poca presencia, ya lo decía la señora Doña Gina del BID, ¿cuáles son los porcentajes que tenemos a nivel centroamericano, a nivel de país? Hay poca participación y nos podemos sentar cada una de nosotras a decir cuál ha sido la historia y por qué esas circunstancias ha hecho que no seamos más las que participemos. Pero también hay falta de conocimiento de la producción científica, del aporte que hacemos las mujeres al conocimiento.
Y finalmente, también un tema sobre el cual sí quisiéramos hacer una mención especial, y es que la prioridad metodológica de la investigación científica tampoco ha puesto a la mujer no solo como objeto de investigación, sino como sujeto de investigación. Que se investiguen los temas de mujeres, para mujeres y por mujeres. Y esto nos lleva entonces a definir efectivamente que el tema va más allá de una simple suma de más mujeres en ciencia y tecnología. No queremos ser nada más mujeres, sino que además de que hayan más mujeres en ciencia y tecnología, la condición, la calidad de vida de las mujeres se vea favorecida al participar y al resolver y al atender y al poner en la agenda de la investigación científica tecnológica y en la agenda de la investigación las situaciones que mejoren la calidad de vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque reconocemos que la ciencia, la tecnología y la innovación lo reconocemos como un derecho humano. ¿A qué aspiramos entonces? Bueno, a que más mujeres hagan ciencia, que investiguen desde la perspectiva de género, desde nuestras necesidades, desde nuestros modelos de creación, de generación de conocimiento y de resolución de nuestros problemas. Como les decía, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, reconocemos la ciencia y la tecnología como un derecho humano y como tal debemos hacer todos los actores involucrados, que aquí están ustedes, sector gubernamental, sector privado, sector académico, sector de las ONGs, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para que el acceso a toda la población de la ciencia, la tecnología y la innovación sea en un marco de equidad, de igualdad y de generación de resultados para la población. Definimos entonces como objetivo promover la igualdad en la participación de las mujeres respecto de los hombres en la atracción, permanencia, formación, capacitación, empleos de calidad y la investigación en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la innovación para facilitar el disfrute de los avances científicos y tecnológicos. Y bueno, definitivamente con un marco teórico, marco conceptual, marco referencial que nos sitúa desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por la Convención de Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres, el Plan Nacional de Desarrollo, que marca un eje importante en el tema de igualdad y de equidad, igualmente los diferentes planes de ciencia, tecnología, de telecomunicaciones, que establece esa prioridad de que podamos tener igual participación de mujeres en los procesos de ciencia y tecnología. Definimos 5 ejes de acción. Quiero decirles que posterior de que el Petit Comité emitió un borrador de documento y que lo trabajamos fuertemente y ampliamente, tuvimos más de 200 participaciones cuando hicimos la apertura de la consulta pública. Muchas personas individuales y colectivamente nos aportaron en ese mejoramiento y enriquecimiento del documento y definimos 5 ejes. El primer eje, el de la atracción de las mujeres en la ciencia y la tecnología. El segundo, la formación y permanencia de mujeres en ciencia y tecnología. El tercer eje, el fomento de la investigación y las mejores condiciones de empleo de mujeres en el sector. La apropiación social de la ciencia con perspectiva de género. Y finalmente un quinto eje que nos pareció muy importante colocarlo, que es el que le da sostenibilidad y seguimiento a la política definida. Porque puede ser que de buenas intenciones tengamos un documento maravilloso hoy, pero que si no le definimos una estructura tanto nacional como una propuesta de seguimiento regional, pues al final de cuentas nos vamos a aplaudir hoy, nos vamos a ir muy contentos porque tenemos la política y al cabo de unos cuantos meses pues se nos olvidó y no logramos cumplir, concretar con cada uno de estos resultados. Es importante destacar que esta propuesta de sostenibilidad ya la veníamos pensando, pero cuando tuvimos los talleres regionales
fue justamente de las regiones en donde surgió que nos dijeran, por favor, definamos estructura que nos permita a cada uno de los sectores de país eliminar uno de los temas que también es un tema país, que la ciencia y la tecnología pareciera que son solamente del Valle Central o de la gran área metropolitana, y que toda la periferia de nuestra gran área metropolitana tampoco tiene acceso a la ciencia y la tecnología. Entonces, este eje también procura el avance en cada uno de estos temas. Pues yo no me voy a poner a leer, porque si no nos da aquí un rato más amplio, y la verdad es que todos y todas estamos ansiosas de ir a conocer los maravillosos proyectos que las chicas nos tienen preparados esta tarde, pero sí quiero decirles que el tema de atracción de las mujeres a la ciencia y la tecnología pasa desde la atención del aspecto cultural. Nos preguntábamos, ¿hacen falta, por un ejemplo, 10.000 mujeres en ciencia y tecnología? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Están ya en la universidad? ¿Están en secundaria? ¿Están en primaria o no han nacido? Si no han nacido, ¿a quién tenemos que hablarles? Para que cuando nazcan y escojan carreras en ciencia y tecnología no tengan problemas. A sus papás y a sus mamás. Entonces, este eje incide directamente en que todos los actores nos comprometamos en trabajar, en desmitificar ese asunto de que hay carreras de hombres y carreras de mujeres, y que si usted escoge desde muy jovencita una carrera de ciencia y tecnología, no va a tener novio, como nos decían, o no va a ser muy, muy interesante. Bueno, desde ahí tenemos que generar acciones para que podamos efectivamente llevar más, que más niñas escojan carreras de ciencia y tecnología. El eje de formación y permanencia de las mujeres en ciencia y tecnología, igualmente conocemos y reconocemos que no podemos hacer mucho si logramos convencer a muchas niñas que ser ingeniera es muy chiva, que lleguen a la universidad y ahí sus compañeros no sean tolerantes, sus profesores sean acosadores, sus profesoras no comprendan y tengan lugares muy hostiles de estudio. Además, ahí se enlazan otros temas con respecto de la maternidad, del tema de cuido, del tema de redes de apoyo para que las mujeres que están accediendo a estos temas puedan finalmente graduarse en tiempo y en forma y permanecer en las carreras y en el sector. Definitivamente, el fomento de la investigación, como les decía, hay muchos elementos que hemos leído y revisado en los cuales nos indican, si los problemas de mujeres fueran problemas que se investigan de primera línea, ya se hubieran resuelto muchos de ellos. Pero como no son temas de agenda de investigación, todavía seguimos sin resolver algunos temas, principalmente en el eje de salud. Hay muchos temas de salud que no han sido resueltos porque no han sido puestos efectivamente como parte de la agenda de la investigación. Igualmente, empleo digno, decente, el famoso techo de cristal, el casi 25%, o en un día de esto salió en un periódico de circulación nacional, casi un 40% de diferencia salarial, si usted además se atreve no solamente a estudiar ciencia y tecnología, sino a querer ser gerente de una empresa de ciencia y tecnología. No podemos trabajar en un sector en el cual por misma función, misma responsabilidad, recibamos hasta un 40% menos de salario. Hay que trabajar en esto, y aquí es muy importante la participación del sector privado. En este proyecto de definición de la política, ahí mismo apostaron sus compromisos, se comprometen con nosotros a buscar que hayan espacios mucho más equitativos en el tema de trabajo y del tema de empleo. Finalmente, en la apropiación social de la ciencia con perspectiva de género, la inclusión de lideresas, la inclusión de role models, de dónde podamos identificar cuáles son esas mujeres que están participando en el sector científico y tecnológico, cómo podemos destacar sus resultados, destacar sus logros, y podamos efectivamente entre todos llegar y decir, pues si somos varias, somos bastantes, somos muchas las que estamos en el sector aportando conocimientos,
desde ejes muy básicos del conocimiento básico científico hasta en grandísimos avances científicos en todos los ejes y en todos los sectores del país. Como les mencionaba, igualmente el último eje es el de sostenibilidad y seguimiento, que procura enseguida, y aquí le hago un guiño a los amigos del BID, para continuar con el plan nacional de que nos permita la implementación de la política. Ya pusimos el punto en la agenda nacional, ya pusimos los ejes sobre los que queremos trabajar. Ya sabemos que no es una titánica, una quijotada, sino somos muchas que estamos y muchos que estamos liderando este proceso, pero ahora sí necesitamos definir cada uno de los sectores, de las personas y de los que estamos aquí involucrados, cuál va a ser ese aporte, cuál va a ser nuestro granito de arena para la implementación de la política. Igualmente, hacer una evaluación de manera que nos permita decir cuánto tiempo nos va a alcanzar esta política de equidad, y decirle a Naciones Unidas que los 194 años que se definieron en promedio para todo el mundo, pues que en Costa Rica estamos trabajando para que ni siquiera nos toque una o dos generaciones más en romper con todos estos temas y podamos tener efectivamente a muchas más mujeres y a muchos más varones participando en el sector de ciencia, tecnología e innovación, con una meta muy importante, que es atender cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y tener un mejor planeta, tener una mejor Costa Rica. Definitivamente, consideramos que esta política nos va a permitir, por lo menos, atender el objetivo número 5, pero creo que si más mujeres con mayor equidad participamos en este sector, definitivamente vamos a incidir en el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a la señora ministra por la presentación. Solicitamos un fuerte aplauso para el equipo de trabajo involucrado en el proceso de elaboración de esta política que es hoy oficializada. Finalmente, como un acto simbólico de compromiso, realizaremos a continuación la firma del Pacto por la Igualdad entre las Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones. El documento reza de la siguiente forma. Con el fin de promover la igualdad en la participación de las mujeres respecto de los hombres en la atracción, la permanencia, la formación, capacitación, el empleo de calidad y la investigación en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la innovación, para facilitar el acceso y el disfrute de los avances científico-tecnológicos, los abajo firmantes nos comprometemos a asumir, mediante la unión de los esfuerzos del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil, los siguientes compromisos. Y se citan, como cada compromiso, cada uno de los ejes que forman parte de la política. Procederemos a continuación a realizar la firma por parte de las autoridades, por lo cual invitamos a la señora ministra, a quienes la acompañaron en la mesa principal, así como a la señora representante del OIE y los representantes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a que se acerquen al frente para realizar la firma simbólica. Este documento quedará disponible al final de este acto protocolario para que cada uno de nosotros asistentes esta tarde podamos firmarlo.
El documento que a continuación están firmando fue firmado esta mañana por la señora vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, como representante y líder del Consejo de Innovación y Talento Humano de la Presidencia de la República. Les pido por favor un fuerte aplauso para este momento que es histórico en la promoción de la incorporación de la mujer a la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchísimas gracias a todos y finalizamos de esta forma esta primera parte que es el acto de clausura de la primera Hackathon Femenina Centroamericana y la presentación de la política de género y ciencia en el país. A continuación, los invitamos a continuar con el proceso de juzgamiento y posterior premiación de la Hackathon. Para ello, invito a la señora Kemly Camacho, que nos brindará las indicaciones de lo que nos espera en esta segunda parte. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Bueno, como corresponde, yo voy a delegar en Yendri y en Carol. Ellas son parte de las 25 madrinas de las chicas que son que participaron en la Hackathon. Las madrinas son de la red TICAS y son, ¿verdad?, las que participan en hackatones, actividades de TICAS, apoyan a las otras y vamos generando así círculos virtuosos de mujeres en los sectores digitales. Así es que ellas serán las que van a iniciar esta parte. Bueno, muy buenas tardes. Nosotras queremos presentarnos. Bueno, mi nombre es Yendri Rojas y ella Carol Rojas, integrantes del programa TICAS y la red TICAS que lidera la cooperativa Zuladatsu. Buenas tardes. Bueno, nosotras hemos participado en diferentes actividades que promueve el proyecto TICAS, desde el primer hackatón hasta el segundo, el tercero, todos hemos sido partícipes como mentoras, ahora también como lo que llaman madrinas en este hackatón centroamericano. El proyecto TICAS fortalece las estrategias para el fortalecimiento de la mujer para temas de tecnología y diversas áreas que la mujer debe estar empoderada. Hoy cerramos la primera Hackathon Femenina Centroamericana y de República Dominicana con la participación de 170 muchachas de 7 países, 36 equipos, 3 áreas temáticas, 3 mentores, 20 patrocinadores y una alianza público-privada integrada por la cooperación internacional, academia, sociedad civil, sector público y sector privado. En representación de esta alianza público-privada, quisiéramos presentar el saludo de un representante del BID por medio de este video. A nombre del Grupo BID, es un inmenso placer saludarles por esta vía, especialmente este grupo de talentosas y ejemplares mujeres que asumieron el importante reto de formar parte de la primera Hackathon Femenina Centroamericana. Permítanme extenderles mi más sincera felicitación, porque ustedes nos han inspirado y nos han demostrado su compromiso y entrega para desarrollar tecnologías digitales que facilitarán soluciones más innovadoras, diversas e inclusivas ante los desafíos del desarrollo urbano sostenible que enfrenta la región. La razón de ser del Grupo BID es precisamente mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Y nos llena de satisfacción haber podido apoyar un evento de esa índole que sin duda alguna busca mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los costarricenses y de la población centroamericana. Ustedes son mujeres pioneras al liderar ese esfuerzo. Cada una de ustedes es hoy una ganadora,
Y para el grupo BID es todavía más emocionante formar parte de esta hackathon femenina, porque está en el corazón de una campaña que hemos impulsado para consolidar un tema tan trascendental para el bienestar de los países de América Latina y el Caribe. El estar 100% comprometidos con la equidad de género. Sin duda alguna, dos de las prioridades estratégicas para el Grupo BID son la reducción de la brecha de género en la región y promover la innovación. Y esta hackathon es un gran ejemplo de cómo podemos potenciar la voz y las oportunidades para las mujeres de Centroamérica. Por eso, insto a las entidades patrocinadoras a no bajar la guardia, a continuar uniendo esfuerzos para poder apoyar a las mujeres de la región a posicionarse como líderes, a continuar generándoles oportunidades. En nombre del Grupo BID, les reiteramos nuestro apoyo y muchísimas felicidades de nuevo. También queremos contarles que la red TICAS está conformada por un aproximado de 400 chicas con un gran énfasis en zonas rurales, de las cuales tanto Yendri como yo orgullosamente pertenecemos de ella. Bueno, para contarles un poco más de mí, bueno, mi nombre es Yendri Rojas Rodríguez, mi nombre completo. Provengo de la zona norte del país, específicamente del cantón de Guatuso, de un pequeño pueblo rural llamado La Florida de Guatuso. Me he desarrollado en esa área, ya llevo 4 años, trabajo para una empresa llamada Avántica, 13 en San Carlos, ahí laboro. No me he querido venir para San José porque considero que la zona norte tiene gran crecimiento en lo que es esta área y yo, bueno, he participado en diferentes proyectos que gracias a la cooperativa Azul Atsu he tenido la oportunidad de participar y he llevado a zonas rurales, como es Los Chiles y Guatuso, lo que es la tecnología, se topa uno con gente que tan siquiera tiene un correo electrónico, les he enseñado lenguajes de programación, aplicaciones móviles, y bueno, para mí es una satisfacción tan grande poder llevar eso a mi zona, y sí, considero que va a ser de gran importancia, y gracias a TICAS, siempre les agradezco un montón por las oportunidades. Al igual que Yendri, provengo de la zona norte de San Carlos, en Ciudad Quesada, ahí me formé, ahí estudié, luego me vine para acá, en el cual trabajo y vivo acá en lo que es San José. Igual como lo mencionaba Yendri, hemos tenido grandes oportunidades a través de la red TICAS, a partir de ese primer hackathon en el que nosotros tuvimos la oportunidad de participar, yendo a diferentes zonas, como la dice Yendri, la zona norte, la zona sur, a diferentes partes, conociendo a diversas chicas, que muchas de ellas están acá con nosotros, y es importante para nosotras poder compartir con ellas y transmitirles tal vez lo que hemos ido aprendiendo y que ellas hagan lo mismo y que esto siga multiplicándose. Para nosotros eso genera demasiado valor. Nosotras hoy hablamos en representación de la red TICAS. Participar en este programa nos ha permitido a nosotras y a nuestras amigas de la red desarrollarnos, desenvolvernos más como mujeres en esta área. Sé que se nos es muy difícil y mediante este programa hemos podido desarrollarnos mejor. Nos sentimos con más poder para hablar. De mi parte ha sido así. He sacado un montón de habilidades que no sabía que tenía y gracias al programa lo he logrado. Y bueno, hoy estamos cerrando este hackathon centroamericano y realmente a todas ustedes las instamos a que se unan a esta red. Realmente se les saca provecho, se aprende y realmente que disfruten de toda esta generación, de todas estas estrategias que se forman a partir de TICAS. Las insisto de verdad que se unan. Bueno, aparte de esto, mencionándoles que se unan y demás, queremos hacer el llamado a un par de chicas que queremos que nos cuenten un poquito de cómo vivieron este fin de semana de este hackathon. Y quisiera llamar a Alejandra Rodríguez. Allá está. Ella viene desde Honduras, entonces nos va a comentar un poco cómo ha sido su experiencia. Muy
Muy buenas tardes a todas las autoridades y sobre todo a mis compañeras de lucha, ¿verdad? En esta batalla que todas somos ganadoras solo con el hecho de estar aquí presentes. La verdad que estoy y estamos, las hondureñas y sé que de todos los países, eternamente agradecidas con todos los que colaboraron para que todo esto fuera posible. Realmente Costa Rica ha dicho pura vida con actos, no solo con palabras. Vamos encantadas, Senfotec se encargó de recibirnos de una manera satisfactoria. Comimos, creo que llevo 10, 20 libras de más hasta aquí. Bueno, sin palabras para agradecer todo lo que han hecho por nosotras. Sulabatsu, el BID, las madrinas tan maravillosas, nosotras teníamos la mejor. Y pues gracias a todos ustedes por consentirnos tanto, la verdad. Vamos a ir a contarle a todo mundo lo maravilloso que es Costa Rica y su gente. ¡Pura vida! Gracias, Alejandra. También quería llamar a Yulisa Mateo. Ella nos acompaña desde República Dominicana. Hola a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí. Yo creo que he compartido con la mayoría de las chicas que se encuentran el día de hoy acá. Y quiero decirles algo. Para nosotros ha sido un privilegio, realmente fue todo un sueño estar con ustedes el día de hoy. Igual que aquí con la red TICAS, que les invito a que todas se unan. En República Dominicana queremos también hacer esto y por eso también tenemos una comunidad de chicas llamada Mujeres TIC RD. Y lo que buscamos es no pensar que estamos compitiendo la una con la otra. Cuando las chicas hacen algo bien, tenemos que celebrarlo. Cuando cada una de sus compañeras esté ahí presentando, ustedes hoy no están compitiendo ninguna por un premio, por un regalo. Están aquí porque vamos a cambiar una situación y es la sostenibilidad de nuestros países. Yo quiero irme de este país y llegar mañana al mío sintiéndome que puedo implementar cualquiera de las ideas que se plasmaron el día de hoy. Yo estoy encantada, mis chicas están por ahí y como ellas y yo, están todos bienvenidos a nuestro país. Esperamos algún día tener una oportunidad de llevar esta misma oportunidad a las dominicanas y les invito a todas las chicas que están de otros países a que comiencen y sean reproductoras de esta oportunidad. Cada una de ustedes puede hacer que con una sola quizás escuela a una niña que tú visites y le digas esta oportunidad, puede ser que ella quiera aprender informática. Todas ustedes tienen el poder y todas nosotras ya somos familia. Yo vendré de nuevo a Costa Rica a una de las casas que me invitaron a comer un poco, a aprender un poco más del idioma y espero que todas ustedes cuando vayan por allá pregunten por mí. Muchas gracias. Y por último, queríamos que Renata Mendoza nos acompañara por acá. ¿Está por ahí? Ahí está. Ella sería la representante de Costa Rica. Muy buenas tardes a todos. Yo soy representante, como dijeron mis compañeras de Costa Rica, y primero que todo quiero agradecer a todos los patrocinadores, a ustedes compañeras, las que vinieron de todas sus partes, de diferentes países de Centroamérica y República Dominicana, por permitirnos compartir, por brindarnos todo el conocimiento, sus experiencias y sus historias de vida. Realmente fue una experiencia maravillosa. Estas 32 horas fueron de mucha, mucha realización personal y compartir con cada una de ustedes realmente hace sentir el cambio que podemos ser para hoy y las futuras generaciones. Muchas gracias y como lo dijeron todas, por favor luchen por sus derechos, por sus oportunidades y traten de llevar a cada una de sus comunidades esa posibilidad de cambio y progreso para todo el país. Muchas gracias. Y bueno,
En representación de muchos y muchas que en realidad no podemos mencionar por tiempo, queríamos agradecer a María Estrada del TEC, a Paula Brenes de Cenfotec y a Jenori de la Universidad Hispanoamericana y a todas las mujeres, todas las ingenieras, ellas que nos han acompañado esta noche o este fin de semana en este hackathon, además de las universidades con sus patrocinios y demás, además de voluntarios y por ahí se me escapa algo. Bueno, todos ellos que nos ayudaron con los espacios seguros y voluntarios. También los y las mentoras han vivido una experiencia con nosotras. Hemos tenido mentores de diversas empresas, universidades que nos han apoyado en aspectos tecnológicos y temáticos. Para escuchar su experiencia, quisiéramos que nuestro querido Colin Topper Curry de Meet Media Lab nos regale algunas palabras. Thank you. This has been a very meaningful and powerful experience, and I'm honored that you would have me as a man to come and talk to such a powerful group of women. Women are very much a big part of the future, and at our graduate school at MIT, at the Media Lab, 70% of our new freshman class is women. That's how much we believe in the power of women. And I've been on the lookout since I've been here, and I've seen some people who really should come to the Massachusetts Institute of Technology. And I've already extended an invitation to some people to come and visit us. And some of you may not know, excuse me, some of you may not know that the Media Lab is where they invented GPS, touchscreen, e-ink, and we're looking for a number of you to come to our institution at the graduate school level and invent things like that. And I absolutely believe, based on what I've seen here over the last few days, that's a true possibility. There is real genius in this room. And in this room, we will see people who will, in fact, be the leaders in technology in the future. So congratulations, and thank you for having us. We now love Costa Rica. I have it stamped on my passport 2 times, and I hope it'll be many, many, many more times. So thank you for having us. And I will say that you have a great leader in this woman here. She's outstanding. So thank you for having us. También queríamos darle las gracias a Andrea Sangil del Centro de Sostenibilidad Urbana, Adriana Sánchez del Sistema de Naciones Unidas y Carolina del BID, que han permitido profundizar en las temáticas de este hackatón: movilidad urbana, gestión de residuos y espacios públicos. Queremos dirigir unas palabras a los varones. Sin ellos no podríamos hacer el cambio que queremos. Estos días nos hemos acompañado de varones, amigos que quieren y construyen sociedades justas y equitativas, que nos han apoyado de múltiples maneras. Nosotros queremos que el mundo esté lleno de varones como ellos, y así estaríamos seguras de que todas y todas estaríamos en un mundo mejor. Finalmente, esto no sería posible sin un trabajo que se refleja en cada detalle, en cada minuto del equipo de Sula Batsu, que solamente hay que admirar por su compromiso. Y bueno, ahora, para que nos explique un poquito del proceso a seguir y cómo va a estar la valoración, invitamos a Kembly que nos acompañe acá de nuevo para proceder. Gracias, chicas hermosas. Muchas gracias, Jenny y Carol. Muy bien, vamos a
a pasar al proceso, explicarles un poquito. Bueno, primero que todo, nos acompaña doña Marcela Guerrero. Hola, doña Marcela, muchísimas gracias, diputada de la Asamblea Legislativa. Y con este saludo a doña Marcela, yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se han anotado para ser jurado. La verdad es que es un lujo de jurado lo que vamos a tener. Incluso antes de mencionarlas, quiero advertir algo muy importante para ellos, ellas, el jurado, y también para todo el público y para las muchachas. Esto no es una competencia, es una convivencia. Y aquí no vamos a sacar ganadores 1, 2, 3, ¿ok? No vamos a tener ganadores 1, 2, 3. Vamos a tener valoraciones de las ideas de las muchachas, de las propuestas de las muchachas. En un ratito, más tardito, les vamos a explicar María Estrada, Ana Eugenia y yo, que hemos sido el comité que ha diseñado esta valoración, cómo es que vamos a hacer la evaluación específicamente. Porque es una evaluación bastante particular para las hackatones. Esta es una hackatón femenina y hay que ir generando nuevas maneras de hacer cosas en las tecnologías desde el enfoque inclusivo de género. Entonces, vamos a hacer una evaluación muy interesante, muy particular. Entonces, con esto, quiero presentarles, chicas, a nuestro jurado, chicas y todo el mundo, a nuestro jurado, que es un súper jurado. Y les agradezco si se ponen de pie para que las chicas los conozcan y para que, bueno, todo el público les conozca. Tenemos a don Edgar Oviedo. ¿Está por ahí? Edgar Oviedo, en representación de la UH. Amalia Jara. Amalia también de la UH. A Elena Jara. Ambos ingenieros, ¿verdad, Amalia? Amalia es arquitecta, mi amigo Edgar es ingeniero. A Elena, a Helen Jara, del CEPIC, ingeniera también. A la ingeniera Vera Gamboa, del Tecnológico, por allá está. A la ingeniera Ana Eugenia Rojas, de CAMTIC, del capítulo Mujeres CAMTIC. Al ingeniero Olger Hernández, de la empresa Sykes. Por allá está, para atrás. A la viceministra de la presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. A la diputada, Marcela Guerrero. Al representante del BID, Fidel Jaramillo, amigo, ahora. A nuestros amigos de la organización homóloga del Salvador Conexión, Gilberto Lara. A nuestra amiga de la organización, también de nuestra organización contraparte en Guatemala, ¿Anabela? ¿No ha venido? Bueno, ¡Anabela! A nuestra amiga de la organización contraparte en Honduras, Raquel Isaula, creo que no ha llegado su avión, ¿verdad? Muy bien. A Cindy Campos de Sykes, por allá está Cindy. A Liliana Sancho del TEC, ingeniera Liliana Sancho del TEC, viene en camino, ok. Al ingeniero Alejandro Cruz. A la representante de la MUNI de Montes de Oca, Diana Posada.
Muchas gracias, Diana. A nuestro amigo de Access Now, organización internacional que trabaja en seguridad, Rogelio López, seguridad e informática. A Marisol Ibarra de Cisco. No ha venido Marisol. Marisol Ibarra, no está. No está. ¿Ok? A doña Mariliana Méndez de Asiet. A don Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones. Y a don César Garita del TEC. Ingeniero César, mucho gusto. No sé si hay algún otro jurado que se me esté olvidando mencionar por algún motivo. Que levante la mano tranquilamente, ¿no? Sí, ay, sí. A Giselle. Sí, Giselle Pereira, perdón, Giselle. Giselle Pereira, Viceministerio de Telecomunicaciones. ¿Sí? Ajá. Ok, pero ven. Ajá. Al señor Kifaz Asá del PNUD. Y Paula Antesana del Fondo de Población. ¿Dónde está Paula? Paula, mucho gusto y muchas gracias. Muy bien, nuestro jurado entonces está integrado por 24 personas, ¿sí? El proceso va a ser el siguiente y muchachas, nos vamos a listar así, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es, son las 3:20, ah bueno, un jurado tan ocupado, les agradezco demasiado que estén dispuestos a valorar 40 propuestas, 36 propuestas que vamos a escuchar ahora. Ahorita son las 3:15, yo le voy a pedir durante 15 minutos al jurado que se acerque por aquí para contarles cómo es la valoración, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Vamos a ir ahora a los stands. Chicas, pueden irse moviendo a los stands de aquí a las 4:30, ¿ok? Durante una hora, o sea, el jurado se reúne conmigo, tiene una hora para la valoración de los stands, ¿ok? ¿Está bien? Y con María y con Ana Eugenia, ¿sí? El micrófono todavía.